mi hermano. ¡Dispárenle! ¡Espera! Oye, Luis, sabes que no tenías que haber sido así con ese soplón. ¿Por qué? ¿Conoces tú alguna otra manera de sacarle la información a esos? Pues cómo no, Luis. Hablando como la gente, de esa manera. Hablando como la gente. Te juro que a veces no entiendo qué haces tú aquí con nosotros, Juan. No te entiendo. A veces me pregunto si tu verdadera vocación es la de ser policía. No sé qué haces tú aquí con nosotros, Juan. ¿Sabes qué? En verdad esta no era mi vocación. Mi vocación era otra. ¿Y entonces qué carajos querías ser, Juan? ¿Albañil, carpintero, chofer o qué pues, hombre? Pues, como tú lo dices, arquitecto, albañil, comerciante, cualquier otra cosa. Lo máximo era dedicarme a mi familia. Pero ya lo ves, sin embargo, no fue así. Por hacerle caso a mi padre de ser policía. Ay, Juan, hacerle caso a mi padre. Que Dios te ayude, Juan. Vámonos. Adelante. Están haciendo el cambio. Toma el número de placas. No lo pierdas de vista. Afirmativo. Te lo dije. Ellos son. Mañana es mi día de descanso, Botas. Vas a tener que trabajar solo con Juan. Voy a tener que ir a Tijuana a traerle unas pastillas a mi compadre que anda malito de la panza. Ha sido comerciante, Juanito. Mira nomás. ¿Qué pasó, mon? Yo le hablo.
¿Y ahora quién es? Es la güera. Esta gente quiere acabar contigo. Pero tú no tienes la justicia en tus manos. Entonces, ¿quién la tiene? La justicia soy yo. Espérate, hombre. Volver a la tierra donde cantaste a los campos. Ya le dije a mi guitarra que seguiremos tus pasos. Tú que puedes, golondrina, alza vuelo sin parar. Busca su alma peregrina porque quiero platicar. Padre mío, amigo mío, tu música me enseñaste, tu sombrero y tu guitarra, y este mundo me heredaste. Padre mío, amigo mío, cómo no. Buenas tardes, don Pascual. Yo, compadre. How are you? Pretty good. Nunca me habían dicho que estaba tan escondido el rancho Los Tres Caballos, ¿eh? A ver cuándo me pides que venga de nuevo por ti. Bueno, pues aquí, reclámale a mi papá, a mí, ¿no? Usted, señor. Gracias. Ey. Se nos está haciendo tarde, compadre. Sí, comandante. Ya me voy a... Que Dios lo bendiga y que vuelva pronto. Sí, papá. Le dejo la guitarra. Ahí me cuidan los cuacos. Sí. Oye, ¿y te piensas ir así? Ahorita me cambio, no te enojes, pues. Todo el tiempo estás de malas. Ya tienes la menopausia.